Les damos la más cordial bienvenida a este pequeño pero significativo acto para el remozamiento de nuestra institución, el Centro Taller Nuclearizado La Resurrección. Gracias, personalidades que nos acompañan en esta inauguración de los locales para el mejoramiento de la educación en el Centro Taller Nuclearizado La Resurrección. Bienvenido, señor embajador. Bienvenidas personalidades de la embajada. Bienvenidas personalidades de AP. Personalidades de nuestras instituciones públicas que han hecho vida en esta institución. Agradezco a Nelly y al equipo organizador de tan significativo acto el haberme invitado a compartir y a celebrar la inauguración de esta hermosa obra que nos llena de alegría, optimismo y esperanza, porque a través de ella se les ofrecerá a niños, niñas y jóvenes de los diferentes sectores de Araira y Guatire una formación de calidad fundamentada en el desarrollo de habilidades, destrezas y actitudes orientadas hacia el mundo del trabajo y a la formación de ciudadanos que contribuyan con el desarrollo y el progreso del país. Como educador integrante de esta comunidad, como miembro de la Asociación Civil CTN La Resurrección y como funcionario público de la Dirección de Educación de la Gobernación del Estado Miranda, celebro junto a cada uno de ustedes este gran aporte que la Embajada de la India le ha brindado a esta institución y muy especialmente a nuestros estudiantes mirandinos. Gracias en nombre de esta gran familia y pido para ellos un fuerte aplauso. Good morning, everyone. Good morning. Buenos días a todos. And thank you for the words of welcome. Y gracias por las palabras de bienvenida. It was exactly 1 year ago that I had come to this place. Fue exactamente hace un año que llegué a este lugar. And when I came here, a request was made that we should do some help to this institution. Cuando llegué aquí, una solicitud llegó a nosotros de que debíamos hacer o ayudar a esta institución. And I accepted that we will surely help. Y aceptamos con gusto que ayudaríamos a esta institución. But after a month or so, when we got the request from this institution, y cuando recibimos la solicitud de esta institución, I was a little surprised. Estaba un poco sorprendido. Because I was not very sure that we would be able to work on that request. Porque no estaba seguro si podríamos trabajar en esta solicitud. I had meant that maybe we would be able to help in a small way. Quizás podríamos ayudar de una manera pequeña. But the request was for the construction of a workshop and one IT center. Pero la solicitud fue para la construcción de un taller y de un centro de computación. This is beyond the competence of our embassy. Esto va más allá de las competencias de una embajada. So we had to approach our Ministry of External Affairs. Así que tuvimos que acercarnos a nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores. We had similarly sent a few more requests to our ministry. Enviamos algunas solicitudes parecidas a nuestro ministerio. But I would say that only this request was acceded to by our ministry. Pero solo unas solicitudes como esta fueron aceptadas por nuestro ministerio. So I am very sure that it is only because of the blessing of Father Karikamury. Así que estoy seguro que esto fue por la bendición del Padre Karikamury. And also the sincerity of the request that was made. Y también por la sinceridad de la propuesta que fue hecha ante nosotros. That we were able to get help from our ministry. Gracias a esto pudimos obtener la ayuda de nuestro ministerio.
And after we got the approval, things moved very fast. Y una vez que obtuvimos nuestra aprobación, las cosas empezaron a moverse muy rápidamente. And here we are exactly 1 year later and we have this beautiful building. Y aquí estamos, un año después, con este hermoso edificio. Last year we marked the 25th death anniversary of Father Karikamury. El año pasado celebramos el 25 aniversario de la muerte del Padre Karikamury. And it is a fact that Venezuela is going through a difficult times now. Y es un hecho que Venezuela sufre una situación difícil en este momento. So for us, it might have been easier to say provide food or money and help in that way. Así que para nosotros quizás hubiese sido más sencillo proveer comida o algún tipo de ayuda parecida. But why did we construct this workshop or the IT center? Pero ¿por qué construimos este centro de computación, este taller? I would like to tell about a proverb, maybe it's there in Spanish also. It says that it is better to teach someone to fish rather than giving him fish as food. Para esto me gustaría citar el proverbio que también se conoce en español, que dice que es mejor enseñar a pescar que otorgarle o darle los pescados a una persona o una comunidad. So through this center and the workshop, we want to teach the students to fish. Así que a través de este centro y a través de este taller de computación, nosotros queremos enseñarle a los estudiantes a pescar. So when I say fishing, it means learning computer and other work that the workshop will teach them. Y cuando me refiero a pescar, me refiero también a algunas funciones y algunos aprendizajes que tendrán los estudiantes aquí. And this workshop and the IT center has been set up to mark the 25th death anniversary of Father Karikamury. Y este centro y este taller de computación fueron hechos para marcar o para celebrar el 25 aniversario de la muerte del Padre Karikamury. And when we mark the 50th anniversary, some 25 years later on, y cuando marquemos el 50 aniversario, 25 años más adelante, I would want to see that many children who are here will say with pride that they learned computer and other skills here. Me gustaría decir o me gustaría ver que muchos de los estudiantes y de los jóvenes que están aquí puedan decir con orgullo que aprendieron estas funciones y que aprendieron muchas cosas aquí en este taller. And I must also say that when I had come here a year ago, the state of this place was not very good. También debo decir que cuando visité este lugar hace un año, el estado o las condiciones del sitio no eran las mejores. And I feel very happy and proud that we have reached this condition right now. Y me siento muy feliz y muy contento de haber logrado que este sitio tuviese las condiciones que tiene hoy en día. It is your property. Ahora es su propiedad. And it is up to you to maintain it well. Y ahora queda de parte de ustedes mantener este sitio de la mejor manera. And I hope that all the students, which I understand is in several hundreds, y espero que todos los estudiantes, que según lo que conozco son cientos, will get the maximum benefit out of this center. Tengan el máximo beneficio de este centro. So use the center as much as you can. Usen el centro todo lo que puedan. And we will be there to assist whenever it is possible. Y nosotros vamos a estar allí para asistirlos en todo lo que sea posible. I would also want to take this opportunity. También me gustaría aprovechar esta oportunidad to thank all members of the association who work in this complex. Para agradecer a todos los miembros de la asociación que trabajaron en este proyecto. For making this happen. Por hacer esto posible. Thanks also to everyone from Araira. Muchas gracias a toda la comunidad de Araira. From the church. De la iglesia. For their help and blessing. Por su ayuda y por su bendición. And thank you for, I would also like to thank the contractor who did this work. And finally, a lot of thanks to my colleagues in the embassy. Who were able to do this in a very short period of time. Thank you. Gracias a todos.
Dios Todopoderoso, Padre de Misericordia, que creaste todas las cosas por tu Hijo y lo estableciste como sólido fundamento de tu reino, atiende nuestra petición y haz que esta obra que inauguramos e iniciamos hoy, para gloria de tu nombre y para el provecho de nuestros jóvenes y de nuestra comunidad, con la ayuda de tu sabiduría, vaya creciendo de día en día hasta su feliz culminación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito Dios omnipotente, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Estamos entonces, ¿verdad? Nosotros acá soñamos con este día y afortunadamente el tiempo de Dios es preciso. El tiempo de Dios es el que sabe, lo sabe todo. Y coincide pues con la visita de esta, del embajador, del cónsul y de todo su equipo. Y luego lo que ellos conocen, la gran obra realizada por el padre Karikamury, a quien no conocí porque cuando llegué ya había fallecido, pero que verdaderamente nos dejó a todos impresionados, porque fueron varias cosas, así como lo dijo el profesor Julio en su exhortación, y nos dimos cuenta pues que esto era una obra para la iglesia y que el que invierte en educación ese dinero no es perdido, sino que por el contrario, es un dinero bien invertido porque se están formando generaciones futuras gracias a lo que reciben, a las enseñanzas que reciben acá en este centro taller. Así pues, gracias al equipo formador, gracias al padre Karikamury, que en paz descanse, a todos los que forman la gran familia AP, ¿verdad? Están aquí presentes los de APES, y a todos ustedes por estar acá en esta mañana, porque este es un momento que nos honra, es un momento que nos llena de orgullo, que nos llena de agradecimiento. Queremos agradecer pues muy especialmente a toda la embajada de la India acá presente y a todos los que de una manera u otra hicieron posible que este sueño de los profesores, de Nelly, se hiciese realidad. Gracias a Madre Remedios por su trabajo también. Gracias a las representantes de AP que han querido, ¿verdad?, disfrutar con nosotros este momento inolvidable. Y que Dios y María Santísima, bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen, siga bendiciendo iniciativas como esta. Y que podamos hacer siempre todo lo posible por ir al encuentro de la enseñanza y de la educación de nuestra juventud, que es lo más valioso que puede tener una sociedad y puede tener un país. Así que a todos, muchas gracias por estar aquí y que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
La Asociación Civil CTN La Resurrección otorga el presente reconocimiento al señor Raúl Shrivastava por su valioso apoyo y compromiso con la formación para el trabajo que se brinda en el complejo socioeducativo Padre Bernard Karikamury a niños y jóvenes de la parroquia Bolívar. Araira, 16 de marzo de 2017. Sus manos sustentan nuestra obra, ayúdanos a ayudar.